Morning. Good morning. Estambul es introducirse en el tiempo dentro de un cuento de fantasías. En la primera impresión, se me viene a la mente cuentos del Medio Oriente lejano, como Las Mil y Una Noche, provocándome curiosidad, emoción y muchas ganas de conocer en profundidad esta gran urbe de la Turquía moderna. Para conocer Estambul uno tiene que tratar de quedarse unos cuantos días, porque la verdad que es una ciudad densamente poblada que está dividida prácticamente en dos partes, entre la parte asiática y la parte europea. Vamos a ir conociendo mucho de la historia de este país y de esta ciudad de Estambul. Estambul es la única ciudad del mundo que está situada entre dos continentes, Asia y Europa. Durante 1500 años fue la capital de los dos imperios más poderosos, el romano bizantino y otomano. Hoy en día, con casi 15 millones de habitantes, es la ciudad más grande de Turquía y la capital económica, cultural y turística. Estambul es Bizancio y Constantinopla. Es Occidente y Oriente. Caótica y serena, el pasado y lo nuevo. Es la ciudad de las iglesias, las sinagogas y las miles de mezquitas. Napoleón Bonaparte le dio una definición exacta. Si la tierra fuera un solo estado, Estambul sería su capital. En pocas palabras, un sinfín de excusas maravillosas para visitarla y enamorarse. Hoy quiero llevarlos a conocer algo más de esta misteriosa y atrapante ciudad. Y el Bósforo es quizás el eje más emblemático que une a dos continentes en una sola urbe. El Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, separando la ciudad en dos partes. También conocido como Estrecho de Estambul, es un accidente geográfico curioso e histórico que nos permite conocer de un lado al otro toda la belleza de esta maravillosa Estambul. La soberanía sobre el estrecho ha sido motivo de discusiones y guerras a lo largo de la historia. Inicialmente fue determinante para la ubicación de Constantinopla. Luego griegos, otomanos y rusos han pretendido cerrar el estrecho y utilizarlo solo para sus barcos en distintos momentos de la historia. Tras la Primera Guerra Mundial, el estrecho fue expropiado al Imperio Otomano y puesto bajo el control de una Comisión Internacional de los Estrechos Turcos. Y en 1936, definitivamente el lugar queda en manos de la soberanía de Turquía. Más allá de la riqueza histórica de este accidente geográfico, navegar por el Bósforo nos ha regalado un sinfín de imágenes maravillosas de esta ciudad soñada. Bueno, no dan ganas de bajarse de este barco porque la verdad que hemos tenido unas vistas preciosas por el camino. Hemos visto una gran cantidad de edificación diversa, también gente que le gusta pescar. Vimos en las mansiones mucha gente que estaba con sus cañas de pesca
Y ahora vamos a continuar camino, vamos a continuar camino en un bus que nos va a llevar a hacer una recorrida y a degustar un rico plato turco. Uno de esos lugares que no hay que perderse de conocer en Estambul es el famoso Palacio Topkapi, a orillas del Bósforo y en la desembocadura del Mar de Mármara. El Palacio de Topkapi es uno de los lugares más interesantes de Estambul. No en vano, ha sido el símbolo más claro del poder otomano durante 500 años. Hoy en día es un palacio museo abierto al público, pero recordemos que fue utilizado como residencia oficial de los sultanes durante más de 400 años, ya que su ubicación en lo alto de la colina le daba un punto estratégico de visión para controlar toda la ciudad. La visita se inicia por la Puerta Imperial, luego los jardines y así, uno a uno, vamos conociendo los distintos espacios internos de este imponente palacio. Este es el Salón de los Consejeros. Es aquí donde el sultán daba las órdenes, pero miren qué cosa curiosa. Él las órdenes las daba a través de esa ventana. Él no bajaba al recinto. Ese era su lugar. Y aquí estaban los consejeros. El verdadero artífice del Palacio Topkapi fue el sultán Mehmet II, quien lo construyó como su residencia en 1478. Tardaron 20 años en terminarlo. El palacio tiene una zona privada donde está el harem y una zona de tránsito público donde se puede ver el tesoro. Aquí, en tres salas diferentes, se puede ver tan solo un 10% del tesoro real que existe en Topkapi. Todo es absolutamente impresionante y nos ha dejado impactados. Y fortalece una vez más la idea de que todo esto parece salido de un cuento turco de fantasías. Dicen que Estambul atrapa. Y realmente es así. Nosotros venimos viviendo todo lo que esta hermosísima ciudad turca tiene, como el Bósforo, el Palacio Topkapi. Pero también tiene su noche. Y por eso hemos venido a este lugar, Nomads. Vamos a disfrutar una hermosa noche degustando riquísimos platos y también un show.
a la hora de conocer cosas curiosas de esta maravillosa ciudad, la historia de su antigua relación con el almacenamiento del agua es algo más que interesante. Constantinopla era una ciudad asediada con mucha falta de agua, por lo que el Imperio Bizantino decidió construir varios depósitos subterráneos para almacenar agua dulce y fresca. Así nace la más grande de estas cisternas, que aún hoy se las puede ver, la famosa cisterna basílica. La cisterna sorprende a los turistas, ya que al ver su difícil acceso nadie se hace a la idea de la enorme extensión que ocupa, hasta el punto que muchos lo conocen como el Palacio Sumergido. Una vez dentro, la mayoría de los visitantes experimentan un verdadero placer visual al observar cómo cientos de columnas se elevan desde las aguas creando una sucesión de arcos y bóvedas que, distribuidas en perfecta simetría, son iluminadas por unas cálidas luces que generan la impresión de estar en una catedral de agua. 143 metros de largo por 65 de ancho, con una capacidad máxima de 80.000 metros cúbicos de agua provenientes del acueducto de Valente, conforma esta gran y maravillosa cisterna basílica, un lugar que despierta los sentimientos y las emociones frente a tanta belleza e información histórica y cultural, un sitio que nos ha dejado sin palabras, y nos muestra, una vez más, que Estambul es una ciudad soñada, llena de misterios y fantasías que habrá que seguir descubriendo programa tras programa. Dejamos las maravillas de Estambul y de Turquía para irnos a una breve pausa comercial. Y al regreso, visitaremos la costa del Pacífico en nuestra hermana República de Chile. Desde allí, recorreremos las playas de La Serena, sus puntos históricos y algunos lugares curiosos que nos mostrará el costado costumbrista y cultural del hermano país. En minutos, aquí, en Mundo Visual 2018 y esta forma distinta de conocer los mejores destinos turísticos internacionales. Ya volvemos. ¿Cuándo venís a visitarnos? En Salta, siempre te estamos esperando. Viví el verano junto a Turimirt Internacional. Porto Galinas te espera con una promo que tenés que aprovechar. 8 días a puro sol en las mejores playas de Brasil a un precio promocional. O te proponemos una salida especial en marzo a Punta Cana. Disfruta de un hotel 5 estrellas con modalidad all inclusive y viví el verano con Turimirt Internacional. Vení a disfrutar del MotoGP en Termas de Río Hondo, el acontecimiento deportivo de motos más importante del mundo. Invita a Hostal del Sol Spa Termal. Hostal del Sol Spa Termal te espera en la mejor ciudad de Santiago del Estero, con un servicio especial, la mejor gastronomía y la garantía de tener un relax único con las mejores aguas termales. En Termas de Río Hondo, el lugar es Hostal del Sol Spa Termal. Aprovecha los últimos días de promo con 10% de descuento para descubrir Rusia, fiordos y maravillas de Escandinavia. Salidas grupales 2018 de Turimirt Internacional.
cupos limitados. Te proponemos disfrutar de la Europa clásica. 19 días con hotelería, aéreos, traslados y excursiones. Cupos limitados. Turimirt Internacional, la agencia que te garantiza que viajar te ayuda a vivir. Te proponemos un viaje mágico que tenés que aprovechar. Conocé Dubái y Grecia en una salida grupal en mayo y disfruta 15 días como solo Turimirt te lo puede hacer vivir. Últimos lugares. Llámanos y aprovechá estas promociones con descuentos especiales. Turimirt Internacional. Viajemos a la región central de Chile, concretamente a la zona de Coquimbo, un lugar que es reconocido en Latinoamérica por la famosa playa La Serena, una zona que combina el placer de amplias playas sobre el mar Pacífico chileno con zonas de fauna salvaje sobre las islas del norte. Desde muy temprano vemos gente que ya comienza a disfrutar de esta hermosa playa de La Serena. Bueno, el clima nos acompaña, son tan solo las 9 de la mañana y nosotros vamos a hacer una recorrida de 120 kilómetros para llegar hasta un puerto. Allí vamos a hacer una navegación para poder tener el avistaje de los pingüinos Humboldt. Dentro de todas las propuestas que tiene el lugar, conocer su museo arqueológico es recomendable. Por un lado, por su arquitectura histórica y por otro, por todo el patrimonio cultural que alberga. El Museo Arqueológico de La Serena fue creado en 1943. En su interior dispone de valiosas colecciones de las culturas de Atacama y Coquimbo. Además, entre otros tesoros culturales de la prehistoria chilena, resguarda un monumento Moai de la cultura Rapa Nui en una sala dedicada a la isla de Pascua. La Serena es la playa más visitada por los argentinos que llegan a Chile. Su característico faro monumental la hace inconfundible, al igual que su agradable clima y hospitalidad de su gente. Estamos en un punto estratégico aquí en la región de Coquimbo. Nos hemos separado un poco de La Serena, la cual podemos divisar desde aquí, desde este punto estratégico, en donde se encuentra el Fuerte Lambert. El lugar también es conocido como Fuerte Coquimbo y se trata de una fortificación existente en el Cerro Castillo del Carmen, frente a la bahía. El Fuerte Lambert fue construido por Charles Lambert, un inglés que tenía aquí hornos de fundición. Entonces, con el objeto de proteger la bahía, construyó este fuerte con un cañón que nunca fue utilizado porque él pensaba que podían llegar invasiones, la guerra del Pacífico, pero como eso no sucedió, esto ya quedó como un museo y un lugar de entretenimiento. Hoy tiene algunos juegos para niños, tiene una pequeña cafetería, podemos ver el tránsito de los barcos de paseo y disfrutar, por supuesto, de las vistas que tiene la hermosa ciudad de La Serena. En este recorrido por la región de La Serena y Coquimbo, en Chile, también llegamos a otra región costera llamada Guanaqueros. Siempre acompañados por las montañas,
Y ahora, con este ruido de las olas del mar, hemos bordeado toda la costa, saliendo desde La Serena, pasando por Coquimbo, y hemos llegado hasta este lugar, un pequeño puerto llamado Guanaqueros. Se trata de una caleta de pescadores muy particular, con fauna autóctona y una geografía marina del Pacífico que nos muestra la esencia chilena. Vemos una edificación siempre en terrazas, una edificación mucha en madera y algunos restaurantes. Porque, por supuesto, al estar tan pegado al mar y ser este lugar un lugar de pesca muy, pero muy importante también de mariscos, bueno, vamos a tener la oportunidad de tener una pequeña merienda en uno de los restaurantes típicos de aquí de la zona. Aproximadamente 2 horas y media, parte a través de la carretera y parte a través de caminos de ripio, llegamos acá a Punta Choros. Punta Choros es una pequeña caleta de pescadores en donde la naturaleza nos sorprende. El lugar es maravilloso. Por un lado, en el muelle se venden pescados y mariscos. También el visitante puede subirse a alguna embarcación pequeña y visitar la bahía, haciendo un avistamiento de las diferentes aves que habitan la región, donde aquí se destacan los curiosos pelícanos y los pingüinos de Humboldt, una especie autóctona del lugar. Para los amantes de la naturaleza, el lugar es ideal. Las olas que llegan hasta aquí, hasta la costa, y además toda la fauna marina que uno puede apreciar en este lugar, la verdad que es un regocijo para el alma y para el cuerpo. ¿Cuántas cosas vamos aprendiendo de este lugar? Justamente esta es la isla de Choros. Aquí encontramos muchos lobos marinos. Es un lugar en donde uno puede disfrutar realmente de la naturaleza. Nosotros venimos pensando quizá en disfrutar de lugares como playas de La Serena, pero este, Caleta Choros y Punta de Choros, es un lugar realmente imperdible. Las corrientes del Humboldt hacen propicio el lugar para que pueda tener esta gran cantidad de fauna. Nosotros hemos visitado 3 islas, justamente la primera, Choros, donde pudimos apreciar allí los lobos. También mientras íbamos navegando pudimos ver unas parejas de delfines, y ahora estamos en una de las islas que hoy se puede visitar y se puede bajar, que es esta, justamente la isla Damas. Entre las exquisiteces que pudimos degustar anoche en nuestra cena, tuvimos un plato realizado con el loco. El loco es un fruto de mar que justamente se encuentra aquí dentro de esta concha. Nosotros la hemos encontrado vacía, pero bueno, creemos que vamos a poder seguir disfrutando de este plato porque es realmente exquisito. Como complemento a un paseo diferente y original por la costa central de Chile, se puede hacer un recorrido por su región desértica y cordillerana. Hay paisajes impresionantes de la precordillera donde se cultiva la vid y otros frutos de esta tierra. En
En este recorrido, que nos muestra la cultura del trabajo trasandino, podemos también ver la producción de la bebida tradicional, el famoso pisco. Aquí, el visitante puede ingresar y observar el proceso de destilación del pisco más tradicional de Chile. Conocer sus antiguas maquinarias, los cultivos y, por supuesto, probar un trago de esta exquisita bebida. Sin dudas, el recorrido por la región central de Chile es original y atractivo. Un lugar donde podemos combinar las playas y el magnífico mar con circuitos culturales, históricos y productivos que nos nutren de información y hacen de un viaje algo que nos llena de conocimiento y expectativas. Creo que la propuesta del programa de hoy fue interesante. Conocimos la cuna de Constantinopla con esa Estambul maravillosa y terminamos recorriendo esta imponente costa del Pacífico chileno con muchas alternativas interesantes y culturales. En conclusión, un programa que nos ha llenado de buena información. Nos ha permitido deslumbrarnos con paisajes maravillosos y nos ha llenado el alma de buenas sensaciones para seguir viajando por el mundo como lo hacemos cada semana. Una vez más, Mirta nos ha hecho conocer curiosidades y lugares únicos de este mundo turístico. Pero tenemos mucho más para mostrarles, ya que estamos preparando un nuevo capítulo tan fascinante como este para la próxima semana. Ahora es momento de leer y escuchar sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Sepan que es de mucho interés para nosotros porque somos parte de una gran familia que se nutre de la información aportada y creamos los capítulos en base a sus sugerencias. Ahora es momento de la despedida, invitándolos a vivir un nuevo viaje junto a Mirta dentro de 7 días, cuando iniciemos nuevamente nuestro mundo visual de cada semana. ¡Los esperamos!